Bienvenidos a una nueva edición de Guitarras al Detalle. En esta oportunidad les traigo esta Paul Reed Smith SE245. Una guitarra que está muy bien la PRSC, vale decirlo, una guitarra tocable, agradable, al tacto, buen peso, buen balance, buen sonido. Es un sonido neutro, pero que está muy bueno. Que obviamente tiene mucho más que ver con lo que puede ser una Les Paul que lo que puede ser una Ibanez o una Stratocaster, evidentemente. Pero que tiene su sonido propio y está muy buena. Vale decir, y es importante, me voy a ir acercando a la guitarra, así también me voy poniendo un poco más cómodo. Vale decir también que la Paul Reed Smith SE es lo que la Epiphone Custom, por decir una guitarra específica, es para la Gibson hoy día. O sea, no podemos pretender que la Paul Reed Smith SE sea una Paul Reed Smith posta, una Paul Reed Smith de verdad. No es lo mismo. No es una, por decir algo, una Gibson Studio, y la Paul Reed Smith de verdad es una Gibson estándar o custom. No. La Paul Reed Smith SE equivale a una Epiphone Custom para lo que es la Gibson, digamos. Esa es la verdad. Obviamente tiene unas terminaciones muy buenas, un acabado muy bueno, suena muy bien, como les dije, al tacto se ve genial. Pero es eso, y es importante que lo sepan. O sea, es una guitarra que da para mucho, es una guitarra de muy buen nivel. Pero esa es la diferencia real con una Paul Reed Smith de verdad, porque he tenido en la mano más de una y se siente, o sea, la diferencia es esa. O sea, es como agarrar una Les Paul estándar y agarrar una Epiphone Custom. O sea, esa es la diferencia que yo siento entre una Paul Reed Smith SE y una Paul Reed Smith posta. Vamos al detalle de esta guitarra en particular. Empezamos por la electrónica, su hardware, estos micros que emulan los Zebra originales PRS. Estos son estándar, los 245S le dicen ellos, y el 245S treble y el 245S bass. No especifican más nada que eso. Unos micrófonos que calculo son de mediana salida. Ahora lo vamos a medir en medio del video para poder sacarnos esa duda. Pues está bastante interesante poder hacer una medición de los micrófonos de fábrica. Después tiene una llave de 3 posiciones estándar. Y sus potenciómetros, 2 volúmenes y 2 tonos, tal cual una Les Paul, ¿no? Un volumen por cada micrófono y un tono por cada micrófono. En cuanto a su puente, es un puente, un hardtail, incorporando el cordal y el puente todo en una misma pieza, ¿sí? En la cual se regula la altura desde acá. Entonces no puede quedar pegada contra la madera porque esa altura no, depende de la acción de la guitarra a esa altura, entonces no puede quedar contra la madera porque nos va a trastear todo. Entonces el ajuste que tiene la guitarra es un tanto fijo, dependemos de la inclinación del puente y nada más. No tenemos ajuste de selletas para la calibración viene hecha de fábrica, digamos, está fija y bueno, depende del lugar exacto donde está puesto el puente. Está prorrateada y está bastante bien. Y de todas maneras, a mí me gustan las selletas independientes y yo poder tener un ajuste perfecto del instrumento. ¿Por qué? Porque cada instrumento de la fábrica, a pesar de que esto lo hace una máquina, sale distinto. Y no todas las guitarras afinan exactamente en el mismo lugar. Pero bueno, esa es una apreciación personal que hago en este video y bueno, vale decirlo. El acabado es una capa de maple flameado, ¿sí? Top and flame maple veneer, que le dicen ellos, que está muy bien hecha, evidentemente está muy bien hecha, pero también hemos visto en Epiphone Custom de alta gama maple flameados bastante, bastante agradables. Son guitarras distintas. Yo lo que hice fue hacer una comparación entre fábricas y entre modelos para que
puedan distinguir la calidad de una cosa y otra. Cuando se compran una SE, no se están comprando una PRC posta. Se están comprando lo que sería una Epiphone Custom si quisieran comprar la Les Paul Gibson, digamos. Es una gama que funciona más o menos de esa manera. El tiro del instrumento, es decir, la distancia entre la cejilla y el punto cero del puente, es de 24.5, es decir, una escala un poquitito más pequeña que la de alguna Les Paul, que es 24.75. En realidad son 0.25 de pulgada, es muy poco. Vale decir que una guitarra de este tiro con unas cuerdas 0.9 no funciona, le va a quedar muy blandas. De hecho, ahora estamos con una 0.10 Ernie Ball Slinky y la verdad es que se sienten bien, se sienten más bien demasiado cómodas y se siente que tiene poco peso la guitarra, puesto que obvio que el tiro es corto, no es un tiro 25.5 de Fender, etc. Ni siquiera es un 24.75 de Les Paul, es un 24.5. Si bien la escala más corta, si bien recuerdo, es la de las Mustang, por ejemplo, que es de 24. Esta escala es bastante corta, de hecho es una pulgada más corta y es bastante, una pulgada 2 centímetros y medio menos que la escala Fender, y por eso un encordado queda más flojo que en esa guitarra, porque con la misma afinación necesita menos tensión en este caso y más tensión en el caso de la Fender. Yendo al radio del instrumento, ¿sí? Yendo a la cantidad de trastes del instrumento, es un instrumento de 22 trastes, unos trastes jumbo, están muy bien. El diapasón es un palo de rosa que está genial, se ve realmente muy bien. Y tiene estos inlays que son de plástico, obviamente acá no hay madre perla, pero que están muy bien hechos y muy bien trabajados. Y es un detalle de la guitarra que no es menor, ¿sí? Así como también lo es el maple flameado de su cuerpo. Y las terminaciones en general de la guitarra están muy bien logradas. Este acá sale un poquito la telita del micro para afuera, pero es un detalle mínimo. Está muy bien logrado el diapasón, se siente muy bien. Lo que pasó con la guitarra cuando la chequeé es que, por ejemplo, la segunda y la tercera cuerda se me apagan un poco el sonido, mismo el aire no resuena, me falta proyección de sonido, le falta ataque. A las otras cuerdas les va bien, pero a la segunda y la tercera se apagan un poco. La primera se apaga también, pero un poco menos. Pero la segunda y la tercera se apagan las cuerdas y no me gusta. A mí me gusta que cuando yo le pego a la cuerda, yo le pego con los dedos a la cuerda, debería tener un ataque, un buen ataque con un 0.10 en esta escala y no lo tengo. O sea que algo con la guitarra no está funcionando. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí y lo que siento yo con el instrumento. No declaran radio de ellos, pero el radio está entre un 12 y un 14. Aproximadamente anda ahí, para mi gusto, el radio de esta guitarra. Vamos a dar vuelta a la guitarra. Previamente vamos a ir hacia el lado de la pala, donde aparece el modelo 245 y la marca Paul Smith, modelo SE. 245 es el modelo, digamos, más específicamente. Un detalle importante que mejoró la Paul Ray Smith y también pasa con las guitarras Godin con respecto a las Gibson es la salida de la cejilla. Si bien en las clavijas, la pala de la Paul Ray Smith es más pequeña y va hacia adentro, entonces las clavijas van hacia adentro y de esa manera las cuerdas entran y salen paralelas de la cejilla, lo cual lo que hace esto es que tenga muchísimo menos fricción en ese lugar. Y cuando hagamos bendings y cuando afinemos y demás, no vamos a tener problemas de ruidos extraños acá y de saltos de afinación. La Paul Ray Smith resolvió muy bien en su pala ese tema y está muy bueno. De hecho, yo le copié esto a una de mis guitarras, custom hechas por Luthier, que después ya reseñaré en su momento. Le copié este sistema, o sea, le copié el sistema de las clavijas hacia adentro para que vayan lo más rectas posible y salgan de las cejillas. Es una gran cosa. Así que bueno, vamos a dar vuelta a la guitarra para mostrarles cómo se ve el cuerpo del otro lado y después invertimos nuevamente para terminar el video.
está a Paul Reed Smith S245. Del otro lado de la guitarra, no podemos ver mucho con el celular porque el color de la guitarra nos opaca lo que es la beta, pero se ven algunos nudos en la madera, cosa que en una Paul Reed Smith americana aposta no pasa. Si nos damos cuenta que es caoba, está hecha en tres partes de caoba. Acá hay una parte, acá hay otra parte y acá está la otra parte. Otra cosa que hicimos fue sacar de la tapa, una tapa que está toda aluminizada con un adhesivo, está muy bien hecho esto, muy prolijo, y nos encontramos con la electrónica interior, y ahí es cuando vemos que la calidad de la guitarra evidentemente no es la de una PRS de verdad. Que nos encontramos potenciómetros chinos marca Alfa, sí, son de marca, por lo menos son Alfa, pero son potenciómetros que son un poquito ruidosos de mecanismo, los Alfa. Ya es algo que hemos reseñado en videos. Cabe esperar que la llave de tres posiciones también es china y ahí abaratan, ya que, y también en el jack, que evidentemente no es un jack Switchcraft americano y se ve desde afuera, ya que no es. El Switchcraft es un jack de muy alta gama que usa la Gibson y demás, bueno, instrumentos americanos. Es un con componente de bronce que es de muy buena calidad. Este es un jack de chapa más barato. Potes Alfa, entonces, electrónica económica, ¿sí? Es importante distinguir entre una cosa y otra. Está muy buena la guitarra, está genial, pero es eso, es una guitarra evidentemente de menor costo. Y para mí, justamente, yo la ubicaría, más allá de que está hecha en Corea y no China, etcétera, no importa, yo la ubicaría entre lo que es la calidad de una Epiphone Custom, ¿sí? Voy a sacarle el número de serie. Ahí nos dice que está hecha en Corea bajo la licencia de obviamente Paul Smith. Las clavijas, que están muy bien las clavijas, pero que también se siente que no son de la calidad superior. Son unas clavijas de corte intermedio y se notan al tacto. Cuando uno está afinando, se nota que le faltan un plus de calidad. Y que obviamente no lo tienen porque es una guitarra de gama media. Esta guitarra es una guitarra de gama media, exactamente. Se ven muy bien las clavijas, de todas maneras. Y tienen obviamente el ajuste de tensión correspondiente en el lado del canto de la clavija. No hay un corte acá longitudinal ni una cosa extraña. Tampoco hay refuerzo. Podrían haber hecho un refuerzo acá en la madera para también hacer una, digamos, una versión más actualizada y confiable de lo que es la Gibson, pero no, en eso copiaron la Gibson, no hay refuerzo y el brazo es enteramente de caoba y es encolado. Vamos a armar la guitarra, vamos a poner la tapa, la vamos a invertir y vamos a terminar el video, este video de esta Paul Reed Smith DC. Bueno, terminando ya el video de esta Paul Reed Smith DC, esta Paul Reed Smith S245 puntualmente. La impresión en general es buena. Como les dije y repito, la calidad del instrumento yo lo siento y lo equiparo a lo que sería una Epiphone Custom de hoy en día. Han mejorado mucho las Epiphone de alta gama. La Epiphone estándar no tanto. De la Epiphone estándar incluida para abajo se quedaron un poco en calidad, pero de la Custom y de la Custom para arriba están haciendo guitarras de muy buena calidad. Se siente, se nota. Y la Paul Reed Smith DC más o menos se siente y se nota para ese lado. Es una guitarra que es cómoda para tocar, que se siente bien, que tiene buen sonido. Que me pasó que la segunda y la tercera cuerda se me apagan un poco el sonido. Acostumbrado a tocar muchas guitarras distintas, siento esa necesidad de tener un ataque extra en la segunda y tercera cuerda que se me mueren. La primera se muere un poquito menos. Con las entorchadas no me sucede esa sensación. Uno se da cuenta cuando una guitarra proyecta un excelente sonido y cuando en algún punto no lo hace. Y me pasa eso. El acabado es espectacular.
No tengo absolutamente nada que objetar sobre eso. Inclusive está bien, bien resuelta la laca. No hay excesos de laca en los bordes ni nada de eso. Y el sunburst este, de este estilo está muy bien logrado. El maple flameado luce extremadamente bien, como lo pueden ver. El puente fijo no me gusta tanto. Prefiero un puente Tunomatic con cordal separado. Y bueno, tiene los 22 trastes, que sí, está buenísimo. Y la escala, que es un poco corta, pero que funciona. Espero que les haya gustado este video. Antes de terminarlo, y me había olvidado, vamos a medir los micrófonos para así ya sabemos qué tipo de salida tienen. Y ahí sí ya terminamos con el video de esta Paul Reed Smith. Bueno, para terminar este video vamos a medir las pastillas de esta Paul Reed Smith, a ver cuánto dan. Para eso vamos a poner todos los potenciómetros al máximo. Vamos a poner la palanca hacia el lado del brazo. Tenemos nuestro ómetro digital preparado y un cable plug cortito, lo más cortito posible, para que sea la más fiable la medida. Nos da una salida de 8,23 kilo ohmios, lo que es una salida casi puff. Es una salida buena, o sea, para una proyección de sonido decente y no para una para un sonido súper agresivo. Vamos a la pastilla del puente, que seguramente tiene más bobinado. Y es correcto. Tiene un bobinado de 8,71K. La pastilla 8,70, la pastilla del puente. Entonces tenemos una pastilla de 8,20 y una pastilla de 8,70. Que para hacer humbuckers realmente es una salida más bien puff. Lo que representa un sonido clásico. Un cuerpo de caoba, un apazón de palo rosa, etcétera, etcétera, brazo caoba. Vamos a tener un sonido bastante clásico de esta guitarra. Más allá de que no es un sonido Les Paul, vamos a tener un sonido que va a tener un buen limpio y también va a tener un buen saturado. No es una guitarra para high gain. Si queremos eso, estos micrófonos tienen que ser cambiados por micrófonos high gain. Los que quieran. Hay marcas como la Barnacle que se dedican exclusivamente a hacer micrófonos high gain, o si no, después tienen MG. En fin, hay un montón de opciones de micro high gain. Si quieren que esta guitarra sea high gain, los micrófonos de fábrica evidentemente no lo son. Espero que les haya gustado el video, que sigan suscribiendo al canal y bueno, nos vemos en la próxima, una próxima edición de Guitarras al Detalle. Gracias por haber estado.